las almas se arrepienten. Lo más importante para mí es que las almas se arrepientan, es que el Señor siga tocando las vidas, cambiando corazones y redimiéndolo de todo pecado. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, nuestro hermano con nosotros. Un privilegio compartir con ustedes. Gracias por su fina atención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Vamos en este momento a preparar nuestra alma para darle algo más de lo que ya hemos recibido, ¿verdad? Gloria al Señor. Dios nos ha bendecido grandemente con la visita de nuestros hermanos. Ha sido una grande bendición estar escuchando estas alabanzas, estas canciones espirituales tan bellas y tan punzantes para nuestra alma. Nos da grande alegría, así es de que vamos, hermanos, a guardar mucho estas bendiciones en nuestro corazón. Gloria al Señor. A ver si para la siguiente campaña ya la Baby García ya nos puede venir a cantar, ¿eh? Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, eso tomaría mucho tiempo, pero vamos a seguir haciendo campañas con la ayuda del Señor. Tenemos una campaña preparándola allá en Cuauhtémoc, Chihuahua. Ya pronto por allá vamos a estar inaugurando un templo que hemos estado construyendo allá en la ciudad de Cuauhtémoc, una ciudad muy bonita. Dios nos concedió abrir una obra con una campaña también que comenzamos, y luego volvimos a hacer otra campaña y otra, como cuatro campañas, hasta que se formó la iglesia. Y ya vamos a inaugurar un templo bonito que estamos construyendo allá. Esperamos que muchos de los que estén aquí anden por ahí, lleguen, ahí estaremos, donde Dios nos bendecirá. A ver si nuestros hermanos García también nos lo llevamos para allá, con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a hacer una oración y a pedirle al Señor que empiece a hablarnos ahora a Él. Ya nosotros le hablamos, ya nosotros le cantamos, ahora que Él nos hable a nosotros, ¿eh? Inclinen su rostro, vamos a orar. Santísimo Padre, Señor, estamos delante de tu presencia, Cristo Jesús. Danos, oh Dios, el mensaje de palabra, que podamos hablarla simplemente como tú lo hablas y así puedan entenderla. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hablar de un tema muy difícil. Un tema de lo más difícil yo creo que he predicado aquí en la campaña. El primer día estuvimos hablando de la verdad viva. El segundo día nos concretamos en el fuego vivo. El tercer día estuvimos hablando de la fe viva. Gloria al Señor Jesucristo. Y ayer estuvimos hablando de un vivo infierno. Gloria al Señor. Todos fueron una bendición para todos, porque cuando hablamos del infierno, los hijos de Dios nos gozamos. ¿Por qué nos gozamos? Porque no vamos a ir ahí. Y nos gozamos también porque Cristo nos libró de ahí. Yo no sé por qué muchos se horrorizan cuando oyen de infierno. Los hijos de Dios dan gloria a Dios porque me sacaste. Gloria a Dios porque libraste mi alma de ahí. Gloria al Señor. Y nos gozamos más grandemente cuando leemos en la Biblia sobre el infierno. Pero en esta noche vamos a cambiarle. ¿Cómo usted no va a ir ahí? ¿De qué manera? Estamos hablando de todo vivo, porque es un Dios vivo. Estamos adorándole vivamente, estamos danzándole vivamente, alabándole vivamente, y oímos cantos vivos también. Música viva. Ahora, palabra viva, pero vamos a traer algo vivo en esta tarde, algo que usted necesita para no ir al vivo infierno. Amén. ¿Y qué necesita? La sangre viva. Un tema difícil,
un tema muy difícil porque al diablo no le gusta que se hable de la sangre. Gloria al Señor. La sangre común es para dar vida a todos los seres de la tierra. La sangre común es para dar vida temporal. La sangre viva es para darle vida a la nueva criatura. La sangre viva es para darle vida eterna. Gloria al Señor Jesucristo. La sangre común es enfermiza. Tiene microbios, tiene males, tiene virus. Algunas de ellas es dañina y a veces hasta causa muerte. La sangre común. Pero estamos hablando de una sangre viva. Gloria al Señor. La sangre viva es saludable, siempre benéfica y cura todos los males. El principal mal está en el alma. Y ahí lo cura también, quitándole el pecado que lo lleva a la perdición. Gloria al Señor. La sangre que Jesucristo derramó por nosotros brotó por todo su cuerpo. Comenzó brotando por sus poros cuando él oraba en el Getsemaní. Luego brotó de su rostro cuando le dieron golpes en la casa de Caifás. Después brotó de sus espaldas y su cuerpo cuando le dieron azotes. Más tardecito brotó de su cabeza cuando le encajaron las espinas. Luego lo llevaron al siguiente brote de sangre cuando le clavaron sus manos. Luego otro brote por sus pies. Y por fin una corriente fuerte de sangre que salió por su costado. Ahí está la sangre viva que tiene acción en todo aquel que es cubierto con ella. Gloria a Dios. ¿Con qué fin brotó esta sangre? Un fin muy importante, que es la reconciliación de nuestras almas. La reconciliación, esta sangre que da vida a la nueva criatura, Dios la usa como un expediente de reconciliación. Gloria a Dios, qué virtuosa, qué poderosa, qué viva es esta sangre. Qué digna de ser aceptada, qué digna de tomarla para cubrirnos con ella. Porque sin esta sangre estamos perdidos. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor pacificó nuestra conciencia por medio de su sangre. Fue la única forma de pacificar una conciencia turbulenta por el pecado. No había manera, no había modo, no había forma de pacificar la conciencia hasta que la sangre de Cristo nos cubrió. Entonces vino esa sangre viva, ya no la sangre común. La sangre viva ofrecida divinamente para el perdón de nuestro pecado. Gloria a Dios. También fue la sangre virtuosa la señal o la seña de un nuevo pacto para este mundo de pecado. Gloria a Dios. Era el compromiso de Dios con la humanidad. Un compromiso que lo cumplió y lo sigue cumpliendo y lo va a cumplir hasta la orilla. Gloria al Señor. Esta sangre, óigame bien, escúcheme muy atentamente. Está compuesta de elementos diferentes a la sangre común. La sangre común contiene glóbulos rojos y glóbulos blancos y plasma y quién sabe qué otros líquidos. Gloria al Señor. Sangre que se corrompe. Sangre que da vida temporal. Sangre que se contamina. Pero estamos hablando de una sangre no contiene esos glóbulos ni ese plasma, no contiene esos elementos materiales, físicos, porque la sangre de que estamos hablando está compuesta de paz, de gracia y de amor. Son los elementos que la componen, son las sustancias que contiene.
Gloria a Dios, cuando esta sangre lo cubre, lo ha cubierto, no glóbulos, lo ha cubierto la paz de Dios. No plasma, lo ha cubierto la gracia de Dios. Le ha cubierto a usted la paz, la gracia y el amor. Tres elementos muy importantes que llegan cuando llega la sangre. Y es importantísimo entenderlo. Esas son las virtudes que recibimos cuando la sangre viva nos ha cubierto. Paz, gracia y amor. Gloria al Señor Jesucristo. La sustancia paz nos ha hecho amigos de Dios. La sustancia gracia nos ha perdonado todos los pecados. Nos ha limpiado la conciencia. Y la sustancia amor nos ha unido a todos los creyentes como una sola familia. Qué bonito, ¿verdad? Que somos familiares aquí. Quizá nunca nos habíamos visto, pero la sangre de Cristo nos hace relacionarnos íntimamente. La sangre de Cristo nos hace hermanos en la fe. ¡Gloria a Dios! Estas tres sustancias vienen en la sangre viva que nos ha cubierto por la gracia de Dios. ¡Gloria al Señor Jesús! Solo guardándonos bajo la sustancia de esta sangre preciosa, vivimos o seremos sustancialmente glorificados. ¡Gloria a Dios! Guardándonos, dije, en las tres sustancias de la sangre viva, seremos sustancialmente glorificados. ¿Qué es lo que espera el Hijo de Dios? Es lo que estamos esperando, ¿verdad? Cantaba la hermana y decía, estamos esperando al Señor Jesucristo. Qué glorioso cuando toda la familia estamos esperando al Señor Jesucristo. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Él es el que está con nosotros. Gloria al Señor. Hemos tenido participación y óigame muy bien, gente de Dios. Hemos tenido participación de la naturaleza divina. Con esa sangre que nos cubre. No importa el color de su piel, no importa la raza de que usted sea, no importa la posición en que usted esté, no importa su nación, no importa de dónde usted venga, si lo ha cubierto la sangre de Cristo, hemos participado de la naturaleza divina. Gloria al Señor Jesucristo. Lo único que nos hace consustanciales es la sangre viva. Gloria al Señor Jesucristo. La sangre viva que Cristo ofreció a la humanidad. Una sangre hirviente, una sangre ardiente. Una sangre que tiene vida por sí, no se corrompe nunca. Gloria al Señor Jesucristo. Es una sangre que nos va criando cada día más y más a la semejanza del Hijo de Dios. Una sangre que cambia todo nuestro sistema. Como que llegó a ser un desagüe de nuestra sangre y nos puso su sangre. Con la sangre divina podemos hacerla hasta la presencia del Señor. Esta misma sangre también nos ha hecho cercanos, siendo lejos, lejanos. Gloria al Señor. En Efesios 2:13 dice que en otro tiempo estábamos lejos. En otro tiempo, gloria a Dios que fue otro tiempo. Gloria a Dios que ese tiempo ya pasó. En otro tiempo estábamos lejos, pero ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre del Señor. Por la obra del Cordero Inmolado. Gloria al Señor Jesucristo. La lejanía, gloria al Señor, se convirtió en cercanía. Ahora por la gracia de Dios estamos cerca. Por la sustancia de la sangre viva. Gloria al Señor. La misión gloriosa que tiene la sangre no es únicamente reconciliar, no es únicamente limpiar pecados. La sangre vino con otro propósito también, de marcar a la gente de Dios. Así como sucedió en Egipto, cuando Dios dijo, marquen los dinteles de sus puertas, porque voy a pasar y no llegará la plaga a ustedes. Voy a pasar y la muerte no los tocará.
Dios les puso una seña con sangre. Gloria al Señor Jesucristo. La sangre viva de que estamos hablando ha venido a marcarnos, porque Jesucristo va a pasar muy pronto por este planeta. Y aquel que no esté marcado en el dintel de su conciencia, se va a quedar. Se va a quedar. Y las plagas van a ser presa de usted. Gloria al Señor Jesucristo. La sangre os será por señal, dijo el Señor. Le había dicho eso a su pueblo. Y luego le sigue diciendo: veré la sangre y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Veré la sangre. Cristo viene buscando, dónde ver sangre. No la sangre de los glóbulos rojos y blancos. La sangre de la paz, la gracia y el amor. Esa sangre con que nos ha marcado la conciencia de que ya no hay pecados allí por qué responder. Dios nos ha hecho justos, nos ha justificado por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, siendo pecadores viles, el Señor nos ha convertido en hijos íntimos propios de Él. No hijos del hombre. Como muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Dios no tiene hijos borrachos. Antes de que sea hijo, tiene que arrepentirse de la borrachera. Dios no tiene hijos drogadictos. Tiene que arrepentirse de la droga para que sea hijo. Dios no tiene hijos adúlteros, ladrones, ¿no? Hasta que ya se arrepienten de su adulterio y su ladronismo, entonces se convierten en hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios lo tiene la virtud de la sangre viva. La virtud de la sangre viva te hace hijo de Dios, porque es lo que te da la naturaleza de Dios en tu vida. Tú no puedes ser de la naturaleza de Dios sin participar de esa sangre viva. Gloria al Señor Jesucristo. Él verá solamente donde hay sangre. Jesucristo tiene una cita aquí en la tierra. Lo ha prometido. Él va a venir por los suyos. No nos engañó cuando dijo: me voy pues a preparar lugar para vosotros. Volveré por vosotros para que donde yo estoy, ustedes también estén. No nos engañó. Él nos prometió y nos lo va a cumplir. Jesucristo tiene cita con este planeta. Viene por su pueblo, pero óigame muy bien, también en su agenda trae un asuntito que tratar con los que rechazaron el Evangelio. Ahí está duro. Trae un asuntito que también va a tratar. No queremos saber, los que nos vamos a conocer, no queremos saber qué asunto será. Ay, investiguelo usted si se quiere quedar. Gloria al Señor. Nosotros estamos esperando al Señor y ese es nuestro asuntito. Ese es nuestro asuntito. Gloria a Dios. Él no verá si somos religiosos. No vendrá leyendo títulos de templos a ver a quién se lleva. Ay, Señor, parece que no me meteré en problemas. Sigo, le brinco, le doy vuelta, me detengo o le sigo. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios claramente nos dice, yo veré la sangre y pasaré. Y la plaga de mortandad no les tocará. Pero yo vengo para ver dónde está la marca de la sangre. Gloria a Dios. Él no viene a buscar de qué denominación eres tú. ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Qué nombrecito le pusiste? La iglesia de Cristo. Ah, esta es mía. Gloria al Señor Jesucristo. No importa qué nombrecito le pongamos a la iglesia. Cristo viene
a buscar señales de sangre en las conciencias. Si guardas esa sangre ahí, esa sangre con todas sus sustancias, con todas sus sustancias que son, ya se les pegó, ¿verdad? O se les olvidó. Las tres sustancias que componen la sangre viva es... Ahora sí, no los agarre descuidado. Quiero que se lo graben muy bien porque hay que guardar muy bien esa sangre. Porque con esa sangre nosotros nos hemos hecho un pueblo de Dios. Nos hemos hecho acreedores a las bendiciones de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Él no viene buscando título de doctorado tampoco. Gloria a Dios. Él solo verá la sangre. Él solo verá la sangre. Él verá la sangre de que estamos señalados. Gloria a Dios, no importa el título de doctorado que tenga. No importa la educación, no importa qué tan reverendo sea, no importa. Él viene no a ver títulos, no a ver grados, no a ver calificaciones. Él viene a ver su sangre en la conciencia. Y óigame muy bien, gente de Dios, óigame pero muy bien. Si las sustancias de esa sangre viva no te tienen cubierto, cuando Cristo pase a recoger a los suyos, gloria al Señor Jesucristo. No importa que tu club, digo tu iglesia, te haya nombrado el religioso del año. No importa. No importa. No importa. Gloria a Dios. Te quedarás tú y tu trofeo si la sangre de Cristo no está en tu conciencia. Gloria al Señor Jesucristo. Ministros, ay, me voy a poner en peor problema. Yo no sé si hay ministros aquí. Bueno, aquí hay unos. En la sala no hay. Quiero saberlo para callar o hablar. A ver, ¿cuántos ministros hay aquí? Ah, no quería, después me lo dice. A ver, ¿cuántos hay acá? Bueno, yo sé que hay algunos por allá también, pero no, no. De todo modo no me iba a callar, ¿eh? Aunque haya, porque más voy a hablar. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así le gritamos en el radio y me atarriaba de ese problemita, pero gloria al Señor, que siempre ganamos muchas almas. Ministro del Dios Altísimo. Gloria al Señor. No importa que haya sido el gran doctor en teología. Si la sangre de Cristo no te marca, te vas a quedar a bolearle las botas al anticristo. Con tus títulos y con todo lo que tengas, vas a ser el bolero, el boleador del anticristo. Yo no quiero bolearle las botas feas al anticristo. Por eso quiero predicar la verdad. Quiero que la ira de Dios no esté sobre mi cabeza para decir las cosas como son. Suavecitamente, pero decir. Van con bálsamo, no se preocupen. Siempre llevan medicina. El Señor pone su cuchillo y va el bálsamo enseguidita. Gloria a Dios y gloria a Dios. Cristo viene a hallar sangre en el dintel de tu conciencia. Y no importa si te llaman apóstol, si te llaman obispo, si te llaman superintendente, si te llaman obispo cardenal o el mismo papa, no importa cómo te llamen, si no tienes la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Si no tienes la señal de la sangre de Cristo, te vas a quedar con todos tus títulos. Esos títulos no sirven para nada en la búsqueda que Cristo vendrá a hacer. Estos títulos que el hombre te ha dado no tienen que ver nada con la búsqueda que Cristo viene a hacer a la tierra.
Él viene única y exclusivamente a ver dónde está su marca de sangre viva. Es todo, no importa que no hayas cursado por ningún título. Gloria al Señor Jesucristo. La sangre de Cristo te cubre y te protege. Gloria al Señor. Esta sangre viva procede de un cruel sacrificio que le hicieron a un santo varón que no era culpable. Me oyó muy bien. A veces tengo miedo que no me escuchó muy bien. Dije que esta sangre procede de un cruel sacrificio que le hicieron a un santo varón que no era culpable. Gloria a Dios, ya vimos cómo brotó su sangre por todo su cuerpo. Cómo fue una fuente vasta en su cuerpo para que no haya falta de sangre. Él la derramó toda por ti y por mí. El Cordero Santo de Dios fue azotado cruelmente sin ser culpable. Gloria a Dios. Hicieron largos surcos, dice el salmista. En Salmo 129, sobre mis espaldas araron los aradores. Hicieron largos surcos. Esas rayitas que le ponen ahí en las caricaturas, que le ponen las rayitas rojas atrás de la espalda de la caricatura de Jesús, según ellos, esas no son largas. Son muy cortitas las rayitas esas. Para que sean largas tuvo que cubrir todo su cuerpo, todo su cuerpo, todo su cuerpo. Isaías así lo presenta, dice que quedó desconocible. Quedó desfigurado sin quedar parecer en él. Lo desfiguraron a azotes, a golpes. Lo desfiguraron al Señor de tal manera que dejaron surcos largos, 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 largos. No necesitas hacer derechos tampoco para hacer surcos. Yo me acuerdo cómo los hacía yo en el rancho. Gloria al Señor Jesucristo. Aunque era cruel lo que esos verdugos estaban haciendo con el cuerpo santo de mi Señor, estaban destapándome una fuente de vida para mi alma. Cada azote que daban era una fuente para mi alma. Terrible lo sufría mi Señor, pero para mí era salud. Terrible sufría aquello, no era yo el que lo estaba sufriendo, yo estaba recibiendo salud en lugar. Fíjese hasta dónde el Señor nos amó, ponerse Él en el lugar del pecador. Ponerse Él en el lugar donde yo y usted deberíamos de estar siendo azotados por nuestro pecado. Dios reclamaba castigo por el pecado. Éramos condenados sin remedio, pero Jesucristo hizo la diferencia. Él puso el remedio poniendo su propio cuerpo. Y los azotes que Él recibió eran los azotes que nosotros merecíamos. Pero por la gracia de Dios, Él se dejó para abrir fuente de vida. Era una agonía para el mundo agonizante. Gloria al Señor, era su sangre para nuestra salud. Oh, mis amados, yo no sé cómo se va a ir usted esta noche sin llevarse a Cristo más acomodado que como lo traía cuando llegó. Yo no sé cómo se va a ir usted oyendo lo que el Espíritu Santo está hablándole en este momento. Gloria al Señor. En Isaías 52:14 dice que fue desfigurado de los hombres su parecer. Empero Él rociará mucha gente. Con eso que está haciendo, va a rociar mucha gente. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué utilizaron? ¿Qué forma de golpearlo? ¿Qué fue lo que utilizaron para golpearlo en esa forma de desfigurarlo? En la casa de Caifás, si usted, perdón,